Gracias a Dios que me mandó a mí. Ah, sí, bueno. Ay, gran bendición. Un día llegó a la cara. Está mejor, Julio, claro. Vaya, qué bonito, hermano. Tengo la llave ahí. Ya cuando empieza a manejarse a uno, vamos. De verdad, pues. Sí. Ahí va, Alemania. Agarrar la palanca. Viejo, mire, hola. Va que las primeras veces que usted va a la escuela de manejo, emociona agarrar un guión y todo eso. Pero ya después se aburre uno. Claro. A mí sí. A mí me gusta, me va a gustar agarrar la palanca. Y eso así me verde. Ay, no, chuga. Pero va a echar la piña. Chuga. A ver, chuga. Así me voy a ver. ¡Eh, cuerpo! ¡Ay, cuerpo! ¡No se pasa! ¡Y esto, maldito! ¡Ah, me la ve! ¡Mato, ya soy la buena! ¡Irria! Escribile a la falta, preguntarle qué necesita a su lista y para comprar también, para comprar y madre, porque con eso, en eso estamos batallando. Ahorita te voy a escribir la mona, porque ella compraría las cosas mañana. O las compras vos, las traes de allá y traes el dinero de acá. Ahí veo. Vaya, ajá, preguntale y si te dice, vaya, ella traería, vos la traerías y ella te va a dar la lista, porque ella sabe cosas que necesita. Entonces ella te daría la lista. Igual que calcule para 30 personas. Saludos a Karen, saludos a Jacqueline, saludos a... Que te dé la lista, la carne y todo lo que necesitas de otra vez. ¿Qué te daría dinero en la mañana? Saludos a... Y ahorita le pregunté que si quiere traerla a ella, le doy dinero a ella. Porque eso no, pero preguntale. Porque ajá, ya le dije que aprovechando que es para la tarde lo de ella y porque quería que ahora mandara, entonces le digo que no me la han solo todo. Ajá, pues sí. Pues sí. Saludos a las personas. Vaya, ahora sí ya estamos ready. Quiero mandar unos saludos. Saludos a todas las personas de TikTok, que no me acuerdo los ahí, pero a todas. Hola. Con lo que sale, va a creer. Hija, mira. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. ¿Y vos me dando saludos para TikTok? No, no, espere, espere. Es para las personas que se conectaron y me dijeron que saludos. Ah, pues mándenos una ballena. Estaba preguntando. En vez de decir, vamos, saludos para mi mami Concha. Sí. Y ya lo saludé. En lugar de decir una persona, un saludo a todas las personas que están viendo esto en vivo. YouTube y Facebook. Saludos a todas las personas que están viendo esto en vivo. Saludos para mí. Ya la saludé. Saludos para mí. Dice Bali Riva, por fin están vestidas formales. Claro. ¿Y los bichos? Dice Aventura, Aventura Ariel Segovia, dice yo mandé 80 para bebida con Selena, con Serena. Gracias. Parece que lo mandó con la sirena, no sé cómo está la onda. Ajá. Vamos a estar bien. ¿Qué tiene Heidi? Se le ve pensativa, de verdad, ¿qué tiene Heidi? ¿Qué tenés, Bobita? No, en la mañana no, en la mañana anduvo. En la tarde anduvo. Pues sí. Y ahorita anda. Ahora póngale, solo fueron pocos. El aire, mira, el aire no tiene nada que ver. Ahorita unos ánimos muy diferentes. ¡Cama! ¡Yo cama! ¡Ánimos abajo, por qué! La mona tiene un pulmón y ella los ánimos ahora no los bajaba por eso. Ahí tiene cuatro. Tres. No, tiene cuatro y tres. Hay uno que va a ir. No, pero la mona que no tiene nada que ver con los ánimos. Ella se ponía ánimos bajos, pero cuando le agarraba un episodio, ahí sí. Se... Pero vos ni siquiera la cosa creo que usaste ahora, nada. Pues sí. Sí, pues. Yo que ahora hice mucho ejercicio. No le voy a estar pasando la salta. No, yo le dije que tiene que tener. Plaga, ¿cómo están? Remantenido, dice Marcos de la Liga. ¡Para bien, Marcos! ¡Saludos, Marcos! Hildo Cruz dice, saludos señorito Camarón, bendiciones a todos. Saludos. ¿Qué pasó, Chugar? ¿Qué quieres decir? Saludando. La carta tiene que decir saludos. Mira, a ver, ¿por qué no enseñas aquí el corte que te va a hacer? Ya lo subo.
Esa es la expectativa, pero la realidad, quién sabe. Va a quedar guapo, yo confío en la gente. Hasta ahora voy a dejar. Yo me siento bien feliz hoy, claro. Yo confío en el corte de lechuga. Y toda la vendadota, pastor. Sí. Ay, no, chuga. Más divino. Estuve todo el tiempo después de ahí. Bueno, es un compa mío. Vaya. Así voy a verme, viejo. Viejo. Dale, acercalo. Esa es la expectativa, la realidad, sí. La veremos. Así te vas a ver. Así vamos a ver. Ahora, papi Chugar, va a pasar lo que es la cero completito. Muchachas, después vamos a estar para que me quede la carne así, de la cabeza. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Así, ve. No, así, así para que le hagan la foto. Así mover, porque como estoy haciendo ejercicio, se me está hinchando todo en las partes del pecho. Y la pincha creída que pensaban que era el cuerpo. Ah, enséñalo ahí en la cámara. Así va, papi Chugar, ven. Expectativa, realidad. Miren, gente, realidad. Así va a ver, ven. No. Ay, papá. El problema es que tenemos que trabajar bastante para preparar todo. Así que no creo, pero si queremos, ¿no? Como vamos a estar ahí, está entrenando. Y si no, nos ayuda a trabajar. Ahí va. Papi está muy gordo. Vaya, ¿dónde está Felipín? Otro en vivo dijo que se fue. No, ya Felipín ya no existe en el canal 4K. Ya se, como dijo la Camila, la Camila ya se fue. A mí me hace falta besar al hijo. Ahí cuando andan por ahí rondando le da una gran mascada. Ando gripe, ando COVID. Qué bonito. Vueltecita de Carmencita, dice Hijito Cruz. Vuelta. ¡Qué rica, sabrosa, deliciosa! Grave, pásenme a esta bicha aburrida para el centro, por favor, y que hable algo. Man. Está aburrida, viejo. Dale chance ahí, por favor. Siempre estoy ahí. Dele. Oiga, la ajá, igualita, la Bessi. Y esto que tiene 3 meses de haber empezado, ya está igual que la Bessi. Esta bicha también tiene polvito. O le zampamos polvito a la que está aburrida, va. Y aunque sea vos, bicha, si estás de aburrida, te vamos a zampar por visto, ¿y? Vaya, pues. No voy a decir que estoy distraído. No voy a decir que estoy distraído, viejo, pero yo ando aquí, ve. Ando aire en la nuca, no puedo así estar. No, yo. Claro, está superiendo. El dolor en la parte. Ah, okay. Polvito lleva, dice Guido Cruz. Vaya. El que... Choco, Chugar, cállense, porfa. El que esté de aburrido, el que esté de amargado, el que esté con mala cara, el que esté callado, el que esté como sea, polvito. Casa lleva. Polvito. Cara, y ahorita no es amargazón, no, es cansado, no, diga ya. El polvito te quita las dos cosas. Está bien, pero el polvito te quita todo eso. Pero ya tomamos con la Nayeli. No importa, vuelvan a tomar otra dosis. Pregunta Larry García. ¿Cómo va la casa de Carmen? Saludos desde Miami, Plaga. Ya le terminaron las paredes. También ya le van a poner el techo. Ya salieron los videos, todavía no va. No. Vaya, entonces ya van a ver los videos de adelanto de cómo va la casa de Carmen. Ya hay videos ya de eso. Ya hay, parte. Ya lo subieron. Bueno, ya. Sí, ya fuimos. Pero sí, yo creo que ya terminaron los videos de Felipe, creo que hoy terminan. Del cumpleaños de Lipe. Después de los videos de Lipe van los videos de cuando fuimos allá al Carmen. De la Carmen. Después de estos videos hay más avances porque ya terminaron los parientes. Ok. Claro. Después de los videos ya hay más avances.
Vamos a ir. ¿Cuándo ya quieres que la familia ya conozca? Ya cuando te conté. Vengan otros, amigos. Mira. La fuera, yo quiero hermano. Saludos, Norma y Nayeli. Representan los años del canal, dice Ada Barahona. O sea que la más vieja. Sí, la Nayeli, la más vieja. Dice que la, mire, dice que la más vieja hace buen caldo, viejo. Ajá, la gallina, ya la gallina vieja. Ay, la verdad que a mí me han dicho que todo lo hago bien. Oh. Ay, Nayeli. ¡La comida! No, ya no, ahí solo vean, Nayeli. Ahí solo vean, Nayeli. Va, que dice eso y que pasa allá después de los hombres. Moviendo el lance. Moviendo el lance. Y estos dos, mire, para allá para vacío. Los tres. Pues sí. Casi están chocos. Lisbeth Ábalos dice, ¡oh, plaga! Saludos. 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 Ahorita no puedo yo. Y chacorrían como la cachiporra, porque sí, sí, la cachiporra. Sí, sí. Miren, cabrón. Yo le digo. Como la cachiporra. Un lápiz le ponen aquí. Picha, vos, picha negra, ¿alguna vez has sido cachiporra vos? Sí, yo, pero también así, pero este año lo va a hacer viejo en septiembre. Yo sí, mira. Yo le digo de cachiporra. Míreme, yo que fui cachiporra, qué feo se siente cuando le dicen que sonría, porque a veces uno le dice sonríe, le va a dar sonrisa. ¿Quién lo dice? Yo. Mira, pero ¿por qué aquí cuando digo sonreí no sonreí nada? Trabajando. Ya no regresó Felipe, dice no, ni va a regresar tampoco. ¿Qué pasó? Hay personas que van a sonriendo antes. Va. ¿Quién le va a echar choras a niña o el gran medio cachete de la niña? Ay, Dios, sube, hasta aquí nosotros. Quiere que le ventile el aire. Hasta el pecho. Más que no viene esperando. Esperando, que no viene. Viejo, está bueno de anunciar esta ganga. Esperando de el invierno, vos, payola. Aquel. Ay, me cayó el pollo. No, 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 no lo cuida, ella. No lo cuida. ¿Quién? La, ella no lo cuida. No. El número de. El WhatsApp. Ah, sí, pues. Ese no, dice. Me va a ser mi próxima hija. Hija, dice, no, esposa. Dile a gente que ella va a ser mi próxima hija. Vaya, pero el número, pero no. Sí, pero ahorita va por ella. Ah, o sea, por la mamá. Ya me había dicho que, ya que, no, que, no, que no. El primero le dije a la gente. ¡Sapo! 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 ¿Quién te subió? ¡Sapo! 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 Una palabra de respeto para Carmen, saludos de California, dice Jason Ramírez. ¿Qué de malo he hecho yo? Salíselo, Luis. La verdad, para de normal, normal, normal. Y ahí está. Cuando tenía, que pasa que. Estos bichos le dicen que subo y no hagas no caso, estos bichos. Mira, oiga, no. Ay, yo enseñándole las cosas. Pregúntele qué le dijo. Él solo se fue. La campana. Ver, la no. Campana le dijo. Paterna le dijo, moverlo. Ustedes por el ya pasó, ya pasó. Otra vez saludos desde Chicago. Manden saludos a la familia Baraja García. ¡Saludos! ¡Hey, saludos, Baraja! ¡Saludos, Baraja! Qué me alegra saludarlos, espero se encuentren bien. Saludos y bendiciones. Ezequiel Majano 4K. ¡Ey, Ezequiel! ¡Ey, saludos, Ezequiel! María Mónica, buenas noches, bendiciones, plaga. ¿Qué pasó con Lipe? Lipe se fue. Ya se fue, marchó. No dejó la hija. ¿Qué hizo Lipe? ¿Por qué no está en el canal? Porque se fue. Se fue. Es que
Aprovechó la salida de la Zarca y de la Andrea y dijo, yo también me voy. No, agarró línea. Y le dije yo, ok, está bueno, quería andar en la calle, dale para la calle. No, pero le dijo usted que lo aconsejara si fuera o no. Andate, le dije. No, no, me dijo, le voy a preguntar a mi hermana a ver qué me dice. No, andate ya, le dije, salud. Pobre Lito. Este, que vuelva a ver si. Hoy plaga, dice Mili Roja. ¡Oh! ¡Te rompo algo! Ahora hablamos puro macho. Hora de hombre. Hola. Hola de hombre. No vaya a ser la nueva Lipe regresando de Lipa, dice Abby Guzmán. No. ¿Era el título del video? No, ahora va a conocer una chica nueva. Chica. Saludos para Juan y Katherine Zelaya, fans número uno de Hilo, Joel Zelaya. Saludos Juan y Katherine, un abrazo. Bendiciones. No, seguí. Bienvenido. Andá, pues, y decirle que por allá entre. Porque aquí va a haber todo. Sí, pero ya tuve una conversación con ella, ¿ok? Gracias por en vivo, camarón, dice V Roll. ¡Saludos! Es que vaya, les voy a decir, va. Yo no quería presentar ya a nadie. Porque siempre se van, viejo, no mientes. Porque más que nos hacen quedar mal. Imagínense, presentamos a la Casey, la última que presentamos, y nos ha hecho quedar mal. Entonces, yo ya no quería presentar a nadie, va. Pero yo creo que alguien le dijo de que aquí se presenta la nueva. La Angie, güey. Y entonces, yo creo que la Carmen. Y entonces me preguntó ella, ¿me va a presentar? ¿O qué representa que me o qué significa que me presente? Y yo le dije, vaya, te voy a ser sincero. Lo que pasa es que si te presentamos, quiere decir que prácticamente... Son de la plaga. No que son de la plaga, va. No, que va a ser de la plaga, pero representa que estás dispuesta a luchar. Y yo creo que con el día de hoy vos te vas a querer ya ir mañana. Y me dijo, no, me dijo, por mí estoy dispuesta a seguirme. Todo lo que hicimos ahora me gustó. Así que por mí no hay ningún problema. Tenemos a mañana. Es que le digo algo, viejo. Entonces me quedé explicándole todo lo del canal, le dije todo lo peor. Yo pensé que me iba a decir, ah, pues no, ya me voy. ¿Y qué creen? Me dijo que no, tampoco. Me dijo, no, me dijo, démosle, presénteme ahora. Ah, bueno. Está dispuesta, todo trae buena actitud. Es que, mire, viejo, fíjate que lo que yo veo. Picha, aquí está el en vivo. Ya las vi a las 4. Va. Polvo. Ajá, pues sapo. Es que lo que yo veo, viejo, es que ella es con lo que dijo, ¿va? Lo que dijo se ve como que, bueno, y se siente, yo la siento como que más de campo que mi prima la Camila, viejo. Cierto, correcto, tiene toda la razón. Es que es verdad, viejo. Es la verdad, es la verdad. Le falta, viejo. Cama, ya vi atrás. ¿Sabes cuál fue el problema, viejo? ¡Papi! ¡Mírame! ¡No! ¿Qué? Cama, ese está loco. Él sabe cuál es el problema. Lo voy a tener que pagar yo. Me lo voy a cortar así, va. Si te lo cortas, así la navaja, me lo pago yo. Va, de verdad. De verdad, de verdad. Dios, me lo quita también a mí. Dice, mira vos. Todos los hombres pelones. Dale, pues, pero mete. Va. Todos quince. De verdad. Mira, ve. De verdad, bien. Y vos, ve. Ay, no, ya muy tarde. Mira, ve. Jennifer. Le hubiera cortado solo esto de aquí, mira. Le hubiera como que ya está pelón. Y dejarle solo lo que es la orilla y esta de atrás. Pero ya muy tarde, lástima. Cortemos hasta los tiempos. Este me la mete. Todos los bichos pelopes. Sí, así, todos los bichos. Ay, 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 estamos aquí, bicha. Así, Echuar no andaba para pagarle, había dicho, si te lo cortas así, yo te lo pago. Me hubiera dicho, lo que no hubiera pagado. Va la navaja. Mira la navaja, falta.
Y el sapo número 2 es Plaga Cama Sandy Azul. No, el sapo 2 nomás anda aquí de... ¿De qué, o? ¡De qué, o! No, de colaboradores. No, colaborador, el bicho es colaborador. No, pero este es bien... Oiga, y cuando le van de paro la ficha, no dicen ahí nada. No dicen nada. Ay, ¿dónde está, sapo? Oiga, pues. Sapo nuevo. Compadre, vení. Mira, ya va a ver cómo. ¿Qué pasó? Mira, bicho, vos, sapo, mira, dicen la bicha que vos bien metido, pero yo le digo que vos sos bien colaborador. Porque, por ejemplo, va, le digo, hey, sapo, me traes un guineo congelado, porfa. Mire, pues, es que es bien colaborador. Igual que el Lipe. ¿Cómo? Con servillete y todo. No, fíjese. Ay, mire, aquí está, ¿ves? Uy, café, yo mira aquí. ¿Sabes qué le faltó lo que hacía el Lipe? Viejo. Servilleta. La quita, mira. Cama, ahí hay algo. Adentro, pase, cero, le dice, hombre.